mucho cariño y voy a terminar la alfombra porque ya nos están esperando. Ya, ¿para qué? ¿Qué pasó con Garibaldi? No sé, no he hablado con ellos, les va a ir muy bien, y no tengo nada malo que decir ni nada bueno tampoco. No he hablado con ellos, no sé nada, y hasta ahí eso es todo lo que sé. Lo mismo que saben ustedes, sé lo que sé yo. Hace falta ver tu imagen en los promocionales, en la conferencia. Sí los visualizamos a todos, Sergio. Estaría padrísimo, a mí me hubiera encantado, sí, pero pues ni modo. No te invitaron. No me invitaron, no fui requerido y bueno, hay que hacer. Fue una de las condiciones de Patti Manterola, el que tú no estuvieras para que ella pudiera estar en el proyecto, Sergio. La verdad no sé, pregúntales a ellos, ellos son los que platicaron, yo no he hablado con ellos, pero yo no te puedo decir nada malo, ni hablar nada malo de ellos, porque son mis hermanos, hablar mal de ellos sería hablar mal de mí, de mi esencia. Y ya simplemente estoy seguro que les va a ir bien porque el que estén ellos es importante. ¿Pero por qué crees que Patti, que esté este rumor de que Patti aceptó siempre y cuando tú no estuvieras en el proyecto? ¿A qué crees que se deba que haya salido esta información, este rumor? Pregúntenles a ellos, yo no te podría, porque sería especular, pregúntenles a ellos, no. ¿Tu relación con Patti? De compañeros, yo veo que ella va también muy bien con su carrera y me da mucho gusto y no tengo ningún problema con Patti. O sea que la amistad con todos no está fracturada, ni están distanciados, ni... La verdad te digo que no sé, nunca no hemos tenido problemas, si ellos lo personal lo quieren hacer laboral o lo laboral personal, ese es, yo no sé, yo acabo de salir, estoy agarrando mi vida y ellos sabrán. Pues entonces dices, no sé, me suena así como que tus amigos hicieron una fiesta y no te invitaron y te quedas como de, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal o por qué no me invitaron a la fiesta, no? Más o menos así, más o menos así. ¿Y te sacó de onda esto, de repente, de enterarte? Pues no, yo creo que las personas, los personajes, las lealtades, hay muchas cosas que definen tu personalidad y definen tu forma de ser y tus palabras y tus hechos son quien te define, entonces no hay nada más que... Y no sé qué responder porque no tengo idea, te lo juro. Pero con gusto cuando me entere... Y ojalá te veamos en el proyecto, te vas a incorporar. ¿Te gustaría? Si te invitan, ¿te incorporas o ya? Lo platicaríamos, claro, yo no estoy peleado con el trabajo. Garibaldi fue la plataforma de todos, pero lo veo complicado, pero hay otras cosas. Hay que sonreír, ir hacia adelante y la vida es divina como para estar con eso ahorita. Decían que el enojo era porque habías integrado a otros, a otras personas. ¿Quién llegó? ¡Ay! Pero la pareja sensación. Miren quién llegó. Y traen nota. Traen nota, chicos. A ver, más que tú, no creo. Están de acuerdo que más que él, ¿no? No.